Uf, vean esta bóveda, esta compuerta, muchachos, es gigantesca. Vean el grosor de esta cosa. A ver, vamos a ver, aproximadamente 20, 40, tal vez unos 60 centímetros, muchachos, aproximadamente de grosor. Uf, esto es espectacular. Amigos, amigas, leyendas, legendarios, tal como se encuentran, bienvenidos a un nuevo video. Para quienes no me conocen, mi nombre es Chris. Andando. Así es, chicos, y en esta nueva aventura de nueva cuenta nos acompaña el buen Mudo. Ya saben, el buen Mudo ya ha estado con nosotros. Aplausos, aplausos para el Mudo. Muchachos, el día de hoy vamos a ir a conocer realmente cómo es una bóveda de banco. Vamos a ver qué tal está su estructura. No sé, esto se ve que va a estar chido, muchachos. Así que quédense porque esto puede ser un video legendario o un completo fail. Así es que, andando. Wow, chicos, miren que encontramos aquí caminando por el centro. Encontramos este tablero de ajedrez como de piedra, muchachos. Está increíble. Es que Mudo, a mí nos gusta mucho jugar ajedrez. Y wow, estas piezas se ven interesantísimas. Aquí los peones, las torres, el caballo, el alfil, rey y reina. Wow, qué interesante está esto, ¿eh? Un montón de figuritas, pero chidas, ¿eh? Muy, muy buenas, pura artesanía. Me encanta. Chicos, ya estamos al interior del Museo del Banco de México. Honestamente es bastante interesante, ¿eh? Su arquitectura es muy impresionante, es muy llamativa. Y pues vamos a ver qué tanto encontramos al interior de este recinto. Acompáñenme. Ok, chicos, en este apartado tenemos en primera instancia esta especie como de línea de tiempo, pero sencillamente están representando los tipos de dinero que existen en el mundo. Están hablando de la moneda, del oro y la plata. Están también hablando acerca de, por ejemplo, el ganado, que bien podría llamarse como una commodity, al igual que el oro y la plata, el agua en sí misma, ¿verdad? El cacao, que en algún momento fue una moneda muy importante. Hablan sobre los bienes raíces, etc. Muy interesante el concepto, muy, muy interesante. Chido. Me encanta, chicos, esta parte porque, bueno, si pueden ver aquí, observarme, nada más está esta pequeña piececita. Y miren, a través de esta pantalla refleja aquí una imagen de lo que es un bien raíz, ¿no? O sea, está muy interesante, ¿no? Aquí, ahora no lo ves, ahora sí lo ves, no lo ves y ahora sí lo ves. Qué interesante, qué curioso, está bonito. Wow, chicos, miren qué hermoso. Aquí están exhibiendo en primera instancia lo que son los lingotes de oro y por supuesto también algunas monedas, pues igual de este mismo material precioso. Desde la más pequeña, pues hasta lo más grande, ¿no? Que vendría siendo estos lingotes, que este pesa, ¿cuánto dice? A ver, más de cerca, chicos, aquí está, mire, tenemos el oro, tenemos la pureza del oro, su número de serie, el kilogramo, que es, en este caso pesa 12 kilos y medio aproximadamente, y fue elaborado, o sea, fue seriado en abril de este año, del 2021. Bastante, bastante interesante, ¿no? Piezas fundamentales.
Muchachos, pues en pocas palabras vendría siendo la historia del dinero en sí mismo. Se me hace bastante interesante. Si a ti te gusta todo este tipo de temas, vale la pena muchísimo visitar este museo. Muy, muy bien. Y también algo muy interesante, chicos, es de que esto también es bastante interactivo y casi todo digital. Miren, el futuro del dinero en un mundo más digital, ok, aquí le podemos tocar. Y ya bien, empiezan aquí a cambiar. Es una pantalla touch bastante, bastante interesante. Yo creo que es una manera bastante interactiva, bastante actualizada para que las personas se acerquen a la tecnología y el dinero. Muy, muy bien. Bueno, chicos, esta parte está bastante interesante. Tenemos aquí a los personajes que caracterizan a nuestros billetes, al menos aquí de México. Y pues son como que animados, los han colocado en esta pantallita. Y, wow, y cada uno te describe parte de su historia, ¿no? Esto está bastante interesante, quiero que lo vean más de cerca, miren. Hasta parpadea y todo, ¿ya ven? Miren, acá tenemos a Ignacio Zaragoza, ahí observando. Bastante, bastante loco, ¿eh? Aquí, a Nezahualcóyotl. ¿Ya ven cómo parpadean? Muy interesante, muy, muy chido. Algo que también está súper interesante, muchachos, es que aquí también te están mostrando lo que las cámaras del Banco de México están visualizando. Y dice ahí, de hecho, imagen real. Exactamente lo que ahorita está pasando. Miren, qué interesante está esto. Cómo están elaborando los billetes. Y acá también, miren. A ver, chicos, aquí hay otro apartado. Dice, selecciona un personaje y observa qué sucede. A ver, estábamos con Nezahualcóyotl. Vamos de nuevo. Ah, ok. Miren, ¿ya vieron? Aparezco en el billete, muchachos. Esto está bastante interesante. ¿Y el mudo también está ahí atrás? A ver, mudo, acércate. Ahí está, ¿vieron? Ah, esto está... ah, miren, me salió barba. Ah, caray. Miren, ¿en qué momento me dieron aretes? ¿En qué momento me dieron aretes, muchachos? A ver, ¿dónde? Qué interesante. Muy, muy chido. Aquel mudo está haciéndose un billete de él mismo. O sea, va a imprimir su propio billete del mudo. Este está bastante, bastante chido. Qué interesante. Este está bastante bueno, ¿eh? Muy interactivo, me gusta. Yo creo que se lo van a pasar chido en este lugar. Está el mudo, miren, ¿ya vieron al mudo? Excelente, una pose de mamerto mudo, a ver. Eso, eso. Sí, sí, sí. ¿Cómo es, mudo? Se está poniendo interesante este rollo, ¿no? Está poniendo bastante, bastante bueno. Yo creo que a la gente le va a gustar, ¿no? Tú qué dices, que venga la gente a darse un rol, ¿no? Está muy bueno, deberían de venir. Bastante interesante. Vamos a ver qué más hallamos. Vamos al primer nivel. Andando. Attention all Menage Quad passengers. The captain has now turned on the fasten shoelace sign. Brace yourselves for heavy base turbulence. Locate the nearest exit and walk in the opposite direction. Quiero que chequen este mega billetísimo, muchachos. Resulta que es un imán. Es un imán. De hecho, cada uno de los que están aquí son imanes. Aquí pueden venirse a tomar una linda fotografía, pues para el recuerdo. Vean el mudo aquí modelando el billetote de 1000. Sin duda, mudo, vales 1000. Y miren, para que vean lo que les digo, chicos, esto es un imán, ¿ya vieron? Se despega y se pega. Miren. Bastante, bastante bueno. Y chicos, nos explican que este apartado es precisamente para que el usuario conozca más a detalle cómo es el billete, la divisa, y a su vez pueda darle un buen uso y que no tenga miedo de poder intercambiarlo, de poder utilizarlo. Así como también nos explican que muchos de estos billetes se han renovado para que aquellas personas que tengan una discapacidad visual, ajá, o una disminución en este sentido, pues también puedan reconocerlo de una mejor manera. Creo que es algo bastante, bastante interesante. Chicos, algo que no les había mencionado es que para poder acceder a este museo es indispensable adquirir el boleto vía internet. Entonces ustedes ingresan a la página del Banco de México, simplemente se registran con su correo electrónico y les van a hacer llegar sus boletos directamente
a su correo de manera QR, o lo pueden imprimir, y ya con esos boletitos ya los presentan en la entrada del museo para que les dejen entrar. En la actualidad, en la fecha que grabo este video, no se está cobrando la entrada, y me imagino que no van a cobrar en un futuro, pero pues bueno, aprovechen ahora. Aquí hay una frase que me encantó, muchachos: el oro brilla, no todo lo que brilla es oro. Una analogía interesante. Ok, estamos entrando en este mágico túnel. Todo brilla, ¿eh? Bien lo decía la frase, no todo lo que brilla es oro. Vamos a ver a dónde nos saca este pasadizo. Ah, ok. Es otra... una salita. Yo pensé que íbamos a entrar a donde estaban los lingotes, los diamantes, todo eso. Me parece que son los retretes. Otra cosa que también van a poder encontrar, muchachos, es esta maqueta del edificio. Está muy bonita, ¿eh? Bastante, bastante bien elaborada. Uf, se divide, mira, aquí está una parte y aquí está la otra, toda su estructura. Y nosotros por aquí hemos de andar, me imagino. Ah, mira, ahí estamos, el mundo y yo parados. Bastante, bastante chido. Muy, muy bonito. Y muchachos, ahora sí, viene lo mero bueno. Vamos a ingresar a la bóveda subterránea del Banco de México. Andando. Uf, vean esta bóveda, esta compuerta, muchachos, gigantesca. Vean el grosor de esta cosa. A ver, vamos a ver, aproximadamente 20, 40, tal vez unos 60 centímetros, muchachos, aproximadamente de grosor. Uf, esto es espectacular. Y en la parte frontal, pues tenemos todo este mecanismo. Vean, uf, ¿cuánto ha de pesar esta cosa? Ni idea, ni idea. Pero bastante, bastante interesantísimo. Aquí haré una breve pausa. Sí pudimos acceder a la bóveda subterránea. Sin embargo, el personal nos dijo que no se podía tomar fotografía, ni mucho menos video de lo que había allí abajo. Para hacérsela breve, la bóveda era bastante amplia y algo fría. De hecho, pude notar que las paredes eran como metálicas. También había una proyección acerca de la importancia y el uso de la divisa. Una proyección bastante buena, muy interesante, la cual sí recomiendo que vean. Lo que sí pudimos hacer fue acceder a otra bóveda, que a continuación se las voy a compartir. ¡Wow, muchachos! Quiero que vean esta caja de seguridad. Vean el grosor de la puerta. No, está increíble. Aquí, ¿no? La perilla gigante. Vean este grosor. Aproximadamente son, yo le calculo, a ver, unos 20, como unos, como 30 centímetros, tal vez aproximadamente de grosor. ¡Wow! Y todo el mecanismo por dentro. Increíble. Aquí, por si ustedes quieren venir a guardar su dinero. Pues ya estamos al interior de la bodega. Y aquí debo decirles que el aroma huele como a imprenta. A eso huele. Es un poquito reducido el espacio. Tal vez yo mido aproximadamente 1.73. Entonces aquí estoy tocando el metal. Tal vez 1.80 aproximadamente de alto podría ser. Ok, y pues estamos rodeados desde metal. Ok, actualmente pues están exhibiendo algunas monedas numismáticas, algunas piedras. Bastante interesante, ¿eh? Bastante, bastante interesante. Aquí hemos estado igual explorando algunas piezas en este lugar. Es muy interesante y estoy viendo algo ahorita que me acaba de llamar la atención. Ahora se los muestro. Bien, chicos, como pueden ver a simple vista, pues están exhibiendo ciertas monedas, ¿ok? Pero si miramos más a detalle, podemos ver hay unas pequeñas compuertas con un pequeño orificio como para alguna llave. Entonces me imagino que aquí era para que las personas, pues, no sé, con un gran poder adquisitivo pudieran guardar, no sé, en alguna de estas bóvedas algunos artículos valiosos. Esto se me hace muy interesante.
Pues, ¿qué tal, Mudo? ¿Qué tal te pareció la bóveda? Estaba gigantesca, ¿no? Estaba muy buena. ¿Como cuánto billetes o sí, cuánto dinero crees tú que puedes guardar allí? Más de 100 pesos, sí, ¿no? Más de 200, sí. Sí, o sea, más de 200 billetes ahí, sí, caben. Y chéquense esta otra caja, muchachos. Esa es una caja igual fuerte. Está súper pesada, ¿eh? Pareciera que es madera combinada con metal o no sé. Pero está igual muy, muy interesante. Igual aquí seccionado. ¡Wow! No. ¡Qué cosa! Esto está pesado. O sea, la movie está pesado, ¿eh? Muy, muy pesado, pero muy interesante. ¡Uf! Otra cosa. Chicos, pues, ¿qué tal les pareció esta experiencia? Fue realmente muy impresionante. Toda la estructura, empezando por la arquitectura y culminar con la bóveda, una bomba de experiencias, una bomba de sensaciones muy, muy increíble, chicos. Esperemos que el video les haya gustado, muchachos. No olviden suscribirse y activar la campanita para que de esta manera ustedes sepan cuándo subimos video nuevo. ¿Sale, chicos? Entonces nos vemos en el siguiente. Chao, mis amigos. We'll be right back.